¿Qué fue eso? Haber sido uno. Los Oradrin deberían estar en el palacio, si es que sobrevivieron. Necesito tiempo para preparar eso. Gracias a los cielos estás aquí. Los convencí de no partir sin ti. Deberías haber controlado tu carácter con Brava. Lo sé. Pero tú tampoco tendrías que haber tirado la piedra. Tenemos un rumbo. Mephisto se oculta en la Catedral del Odio.
Más allá del Mar de Fuego, el Reino de Astaroth. Apuesto que por eso Lilith lo liberó en Skoslen. Allí estará. ¿Y luego qué? No tenemos la piedra. ¡Basta, Donan! Entonces yo tendré que detenerla. ¿Verdad? Me has estado molestando sobre esto y aquello sin parar. ¿Puedes parar de una vez? No es que te esté molestando, sino que... ¡Basta! Ustedes dos suelen ser más inteligentes. ¿En general? ¡Hoy no! Sí, perdimos la piedra. En lugar de discutir, hagamos algo al respecto. Si la tiene Inarius, recuperémosla. Es la única manera de garantizar la derrota de Lilith. No, de Lilith no. Todos se equivocan en eso. La piedra debería guardarse para Mephisto, su creador, el mal supremo. Conoce sus poderes de manipulación. Su odio ya no está envenenado. Incluso Lilith le teme. ¿Por qué tú no? Has terminado. Ahora sí. Piensen en lo que dije, ¿de acuerdo? Puedo oler tu miedo, padre. Bien, ¿qué viste? Te usemos a ti o la piedra. Debemos detenerla. La seguimos a las entrañas del odio. Nos amargará aún más el corazón y nos volverá unos contra otros. Recordemos por qué estamos aquí, juntos. No están hechos para explorar este reino. Cuanto antes encontremos a Lilith y nos vayamos, mejor.
dice que emboscaron a la retaguardia. Esto no debe haber avanzado. Bien. Deja que los malditos nos abran paso. Thank you.
magna luz ha de permanecer. ¿Hay algo que podamos hacer por ese caballero? No, su mente está destruida. Tener a alguien adentro. Pronto lo sabremos. Retrocede para que pueda disipar las llamas. Tony Sotaile, ¿qué? ¡Demonios! ¡Ayúdanos a combatirla! Mi carga es muy grande. Pecados engendran pecados, como las personas engendran personas. El terror engendra el odio y el odio engendra la destrucción. La destrucción engendra el terror, como el terror engendra el odio y el odio engendra la destrucción. Yeah.
La batalla no ha terminado. El padre va tras Lilith. En la torre. Al otro lado de este páramo infernal. La salvación se acerca. No para los caballeros que trajiste al infierno, ni para ti. Hermano. Solo eres una herramienta de alguien a quien no le importamos. Y una ladrona. Tuviste la piedra todo el tiempo que estuvimos ayudándote en Caldeum, ¿verdad? Inarius me la encomendó a mí y... Espera. ¿La tomaste? ¡Hereje insolente! Sirvientes de la oscuridad. Todos serán... ¡maldecidos! Déjala. La ha envenenado el odio. ¿Ella es la única? Recuerda por qué estamos aquí. ¿Contra qué luchamos? ¿Qué propones? Tengo un tónico. Algo básico para calmar el dolor y ayudarla a moverse. Bebe, Brava. Y si eres sensata, regresarás a Caldeón mientras puedes hacerlo. Me veo de pie frente a Lilith, apuñalándola. No puedo alejar el pensamiento. Siento el odio como un gusano que intenta penetrar mi mente. Estuvo prisionero aquí durante milenios. Conoce el terreno mejor que cualquiera de nosotros. La ira se apoderó de mí por un momento, pero ya estoy mejor. Sí, pero no bajes la guardia. La catedral es un caos. Y ahora estamos solos. No se separen y encuentren ese pináculo del que habló Brava. Yeah.
carga es muy grande. Todavía no. Sorprende que aún recuerdes las palabras de Baluarte. Fui yo quien te enseñó ese hechizo. ¡Tanisota y lequitos! De este maldito fuego infernal. Despejaré poco. Thank you.
amo. Tienes madera para liderar, Donan. Ahora sé por qué eras el mandamás en Skosglen. ¿Eso fue un cumplido? Que alguien anote esto. Inmortalicemos este momento. No es que no te haya dicho uno antes. También lo hice. Aquella vez. Ah, sí. Creo... El suelo se mueve. Prepárense. Thank you.
¿Señal de Lilith o Inarius? Lilith estuvo aquí. Veo los pétalos de sangre. Han de luchar por lo justo, en su santo nombre. Bendita sea la luz.
los recuerdas, Inarius? ¿Los susurros de los condenados? Las palabras no te salvarán. ¡Muéstrate! Ah, el soldado regresa. Y con semejante propósito. Ya no eres el alma conflictuada que dejé atrás. ¡Tú me engañaste! ¿Por qué, Inarius? ¿Qué es lo que en verdad buscas? Mi verdadero lugar está en los cielos. ¿Por eso buscas destruir todo lo que hemos creado? ¡Santuario es una abominación! ¿Y nuestro hijo? Hice lo correcto para satisfacer a los cielos. Dime, ¿ellos se regocijaron? No. Ellos ya no te quieren. No. Tomamos una decisión. Y eso nunca lo van a perdonar. Sin importar qué te digas a ti mismo o a quien sacrifiques. El silencio es su sentencia. Pero hice lo correcto. ¿Qué más quieren que haga? ¡Díganlo! ¡Por favor! ¡Díganlo! Los cielos no te responderán nunca más. ¡No! ¡Cielos! ¡Protéjame! ¡No! ¡Tú perteneces al infierno! Parecía que estaba jugando con él. Quería que el ángel sufriera antes de eliminarlo. Entonces, la profecía estaba equivocada. Una lanza de luz penetrando el corazón del odio. Tal vez no.
Lilith también está herida. Si está herida, podríamos atraparla en la piedra esencial. No podemos detenernos. Promesa que me hiciste. Pero claro, hija del odio, con mi regalo te enfrentarás a tu padre. Todos vuelven a casa al final. Haber usado el ojo de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En la prisión de tu propia mente. Podría mantenerte aquí por siempre, pero te ofrecería un destino diferente. Podría ser la mayor protección de Santuario. Solo si eliges serla. Te mostraré por qué el mundo te necesita. Desde que bebiste mi sangre, he sido parte de ti. Siempre lo seré. Llevo tus esperanzas y miedos en mi corazón. Otorgué el libre albedrío a la humanidad, pero están perdidos, sin un pastor que los guíe. Se agolpan en estos teatros disfrazados de templos, donde falsos salvadores narran cuentos de hadas sobre el bien y el mal. ¡Qué vergonzoso! Nuestro padre les otorgó un camino a la salvación. Y aún así, se alejan de él en cada oportunidad. La gente se somete al espectáculo. El mundo, visto a través de los ojos de un niño. Pero sabes que es solo una ilusión. Los Oradrim conocen la verdad. Sí, pero solo son guardianes del conocimiento. No pueden hacer lo que tú haces. ¡Ah!
hijo. Lo siento. Mi hijo era más sabio, incluso que los Oradrin. Pero tampoco era su naturaleza ser un pastor. Su profecía era una advertencia. Pero en lugar de usarla para unir santuario, dejó que sembrara el caos. Inarius. Elías, Lorath, deseaban tanto ver su propio significado en la profecía, que no podían ver la simple verdad que contenía. Somos prisioneros del conflicto eterno, los títeres de ángeles y demonios. Siempre será parte de nosotros. Debemos luchar para sobrevivir. Fue muy inhumano de parte de Inarius pensar que toda la profecía se refería a él. O tal vez los de tu especie heredaron esa vanidad de él. Elías pensó que yo sería la salvación de Santuario, pero se equivocó. Un ser humano debe liderar el rebaño de humanos. Tú. No soy la salvación de nadie. Un verdadero pastor nunca lo cree, pero mira tu vida. La gente ve esperanza en ti. Tu única culpa fue enfocar tu ira en mí, en lugar del verdadero enemigo. El odio, la destrucción y el terror son eternos. Siempre deberemos luchar contra ellos. Pero podemos cambiar la marea del conflicto eterno a nuestro favor. Comienza aquí, con la destrucción de Mephisto. Y tú liderarás las batallas venideras. Por Santuario. Yo estaré en las sombras. Jamás tomaré tu mano. Entonces este futuro te espera. Te mantendrán aquí para siempre.
¿Necesitas ayuda? Úsala. La cueva en las montañas. Aquí me encontró Mephisto. Liberarte de esta trampa. ¿Por qué me ayudas? Mira dónde estamos, donde todo comenzó. Odias que te salvara. Elegido para esta misión. Me odias. El odio es mi dominio. En esta miserable cueva. Yo tengo poder. Te guste o no, yo te salvé, Nevesk. Y te volveré a ayudar. Mírame a los ojos. El camino será empinado. Ese viejo lobo merodeando. ¿Por qué seguirías a Mephisto y no a mí? Tan insensata eres. ¿Qué te ofreció mi padre? Responde. La sangre de ella en los pies. ¡La tiene!
Tu resistencia no tiene ningún sentido. Eres tan fuerte como pensaba. Necesito tiempo. Desperdiciaste tu vida por nada. El destino de Mephisto está decidido. Nada está decidido. Por eso sigues hablando. Sangrado. Te sepultaré en esta pesadilla hasta que supliques que te mate. Es el origen de esta pesadilla.